Hola, hola. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yanni. Hoy un video detrás de cámara. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Quise grabar este video. En un principio dije, pero pues no tengo como mucho que mostrar. Estaba todavía un poquito como que no de ánimo para platicar con ustedes y grabar un video. Pero dije, bueno, empecé a sacar algunos hilos, algunas telas. Y dije, es como si los invitara aquí a diría yo, a mi rinconcito, a mi cuarto de costura. Y nos pusiéramos a jugar con hilos y con colores y con diseños y con ideas. Entonces, de este mundo que nos apasiona, que es el punto de cruz y que nos sirve a tantos como terapia, como un escape, como un descanso y como una manera de desahogar y de expresar esa creatividad que a veces no tenemos modo de representarla. Pero bueno, he estado un poquito ajetreada esta semana que pasó. Mi mami tuvo que ser operada de la columna vertebral, entonces ahí un poquito delicada la cuestión. Afortunadamente todo salió muy bien, pues ahorita a comenzar la rehabilitación y su recuperación y demás. Pero muchas gracias a todos los que me mandaron mensajitos y ahora sí que les agradezco de todo corazón. Ya todos estamos ya pasando el sustito inicial, pero muchas gracias a todos por su apoyo. Y sí, toda la semana pues ya ven, a los que les ha tocado vivir estas experiencias, y es como muy cansado, muy desgastante. Además, por supuesto, de la preocupación y de la apuración y del nervio, ¿no?, natural de estas situaciones. Así que no pude hacer mucho, ni descansar ni demás. Estaba con la cabeza ocupada en todas estas cosas. Pero ya hoy, este fin de semana, dije, bueno, por lo menos sacar mis bordados, sacar mis hilos y mis telas, y tratar de relajarme y encontrar esa paz que nos da jugar con estas cosas. Y bueno, dije, no, no les tengo mucho que mostrar, pero de lo poquito que les puedo compartir, pues los invito a que me acompañen aquí a mi rincón de costura. En primera les muestro mi bordado de celda de Mirabilia, este diseño de Nora Corbett, que empecé, idealmente lo iba a empezar a principios de este año. Tuve un poquito de retraso en el envío, como siempre, del gráfico y demás, entonces lo empecé ya más tarde. Y después, como que es de esos proyectos que tienes como mucha ilusión, pero ya cuando vas a empezarlos, como que no le encuentras mucha mucha emoción, ¿no? Y se te va un poquito el impulso. Pero, digo, es un diseño precioso, como todos los de Nora. Ahorita platicamos del diseño nuevo de este mes, que me tiene loca. Pero, bueno, este diseño de Mirabilia, si ustedes no lo saben, les comento que Mirabilia, Nora Corbett, sacan un diseño nuevo cada 15 de cada mes, o sea, cada mes el día 15. Entonces, regularmente ella saca un mes un diseño de estos grandes de Mirabilia, y al siguiente mes uno de estos más chiquitos de su línea de Nora Corbett. Déjenme ver si tengo uno de la línea de este. Voy a poner estos por acá. Entonces, aquí les digo que dije yo, bueno, no tengo mucho que enseñar, pero
pero por lo menos nos entretenemos aquí con hilos y con y con demás. Nora Corbett tiene dos líneas de diseño, la que es Mirabilia, cuyos diseños son más grandes y ya hemos platicado de las características especiales, y su línea que es, se llama Nora Corbett, que son diseños regularmente más pequeños, las caritas no están tan definidas, en el caso cuando son vestidos, pues no tienen tanto trabajo como los diseños de Mira, de Mirabilia, ¿no? Entonces, una vez, o sea, un mes saca un diseño o dos de Nora Corbett, de la línea de Nora Corbett, y al siguiente saca un diseño grande. Entonces, yo de esta vez que sacó el de Zelda, pues me encantó, me enamoré, inclusive comenté en su momento que ahora, como todo artista, pues van evolucionando en su estilo, ¿no? Entonces aquí en este diseño de Zelda vemos nuevamente la falda enorme y que es lo que más nos tarda al hacer el bordado. Pero en algunos diseños más antiguos de Nora, veíamos que, déjenme ver si tengo por aquí un ejemplo, veíamos que las faldas, ella trabajaba mucho en los pliegues de las faldas, ¿no? Y ahora no trabaja en estos diseños que son un poquito más recientes, no trabaja tanto en el efecto del pliegue de la falda, sino como que lo que busca es darle un estampado a toda la falda, ¿no? O sea, no se ven como estas onditas de la falda, ¿no? Sino se ve como si fuera una tela recta con mucho estampado. Entonces, a mí me encantan los dos estilos y bueno, pues se supone que ahora sí que varía de persona a persona. Para eso tenemos sus diseños más clásicos y ahora los más nuevos. Pero bueno, en un momento, ahorita en un ratito platicamos de este diseño nuevo que les digo que me tienen loca. Pero les quería mostrar pues el avance de Zelda en el diseño. Es esta dama que está como recargada en estos como cojines, como almohadas. Y pues lo que destaca, por supuesto, pues es el vestido. Y todo lo que les decía, el estampado y las grecas que tiene en su vestido. Entonces, yo como siempre, me encanta comenzar con los rostros, con las caritas. Y esto pues no podía ser la excepción. Y ya tengo su cara bordada. Ya de ahí seguí por toda la parte del vestido y quise llegar al borde, que es este borde como que muy muy llamativo porque pues es un borde negro, aunque lleva negro en el resto de la falda, todo el borde de la parte inferior es como muy muy impactante, ¿no? Como que es lo primero que capta el ojo cuando ve este diseño, es esta como dureza del borde este negro, ¿no? Y dentro del borde pues van estas flores contrastantes. Entonces, para el diseño pedían hilos de seda de water lilies, pero yo decidí hacer una sustitución y por eso ven un poquito diferente, digo, todavía no acabo de bordar las flores. Pero ven estos toques como de verdes, como de multicolores, porque estoy utilizando una sustitución de colores. Y lo que buscaba, bueno, en primera pues es, estos hilos de water lilies y estas sedas son mucho más caras. Y dije yo, bueno, podemos encontrar sustituciones que además de que nos salen más económicas, le dan ese toque especial al bordado. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando aquí? Yo estoy utilizando, bueno, hablando de sedas y de cosas caras, estoy utilizando efectivamente un hilo de seda y DMC. Aquí en lugar de, utilizar los water lilies, estoy sustituyendo por estos de DMC y este moradito. Es de los que compré de Silks,
For You en Etsy. Es una tienda australiana que me mandó estos hilos. Y si lo recuerdan, bueno, pues compramos, bueno, te venden la madeja completa, que son, no recuerdo ahorita, pero como más de 200 metros de hilo. Y ya me pongo a hacer madejitas más pequeñas, más manejables. Entonces decidí, en lugar de uno de los de las hilos de water lilies, de las sedas, hacer la sustitución con esta, que también es seda, pero tiene estos toques como verdes, como turquesas y el moradito, ¿no? Y estos, que son mucho más vivos, no son iguales, sino son mucho más como chillantes un poquito, ¿no? Y el efecto que me dan sobre este fondo negro es muy bonito y me recuerda mucho a los trajes tradicionales mexicanos, el traje de la Tehuana, que es del estado de Oaxaca. Voy a insertar una foto aquí para que vean estos bordados tradicionales mexicanos y esos colores y esa riqueza de combinación. Esa es la idea que estoy tratando de tomar como inspiración en este borde del vestido, ¿no? Y posiblemente no, el resultado, por supuesto, no va a ser igual o idéntico al del diseño, pero le estoy dando yo ese toque personal, como les digo, en este caso, de tratar de hacer algo similar al bordado tradicional mexicano. Entonces, aunque esta dama es de un estilo completamente diferente, bueno, pues trato de darle un toque especial, ¿no? Un toque personal. Entonces, he estado trabajando un poquito, ya terminé todo el fondo negro y ahorita voy a rellenar estas flores con estos colores que escogí y a continuar con todo el diseño, ¿no? Es, por supuesto, volvemos a las diferencias entre los diseños de Mirabilia y los de Nora. Son diseños mucho más grandes que los de la línea de Nora Corbett. De la línea de Nora Corbett, por ejemplo, son los abecedarios, las letras estas con las hadillitas, con las sirenitas, son de esta línea de Nora Corbett, que también son sumamente bonitos, pero son más compactos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Fran del canal El Baúl de las Puntadas, que ahora está volcado hacia los diseños de Nora y está con esta nueva ilusión por los diseños de Mirabilia. Entonces, bienvenido al lado oscuro. Es un mundo maravilloso. Tenemos galletas. Bueno, entonces este es mi avance en cuanto al diseño de Zelda, de Nora. Espero, igual que con todos mis proyectos, que todos me encantan y por eso los empiezo, continuar trabajando en él y poder terminarla muy pronto. Y hablando de Nora y de sus nuevos diseños, este año, perdón, este mes, sacó un diseño el día 15 y correspondió a uno de los diseños grandes, ¿no? Y es un diseño que lo vi y me encantó. Yo sigo a Nora en su Instagram. Ella regularmente sube bosquejos de sus pinturas, porque todos estos cuadros, todos estos diseños que nos comparten Punto de Cruz, pues primero ella los dibuja, hace sus trabajos en acuarela y en lápiz y en diferentes técnicas, y ya después ella misma los transforma en patrones y en gráficos para Punto de Cruz. Entonces, este mes el diseño que nos dio a conocer se llama Cathedral Woods Forest, que es como, no es una hada ni es una dama, no es una sirena, por supuesto, pero es como una criatura como del bosque, como una criatura mítica. Realmente lo que ella sea es lo de menos. Lo importante es que es un diseño precioso. Entonces voy a dejar aquí la foto del diseño y
también unos pequeños bosquejos de los dibujos de Nora cuando estaba ella diseñando este nuevo gráfico. Verdad que es precioso, me encanta, me encantó el rostro, me encantó el detalle de su tocado, este tipo como de cuernos, ¿no? De ciervo, como, no sé, tantas cosas y me encantó el color. Ya estoy pensando en qué tela puedo bordarla. Ya mandé un correo a 123 Stitch para encargarla, para preencargarla, para tenerla aquí en. ¿Qué les gusta? 2 o 3 meses. Pero me gustó mucho el diseño. Entonces, son de esas cosas que a lo mejor son un poco, un tanto cuanto simples o hasta banales, podrían decir, pero son como alegrías, ¿no? Que dices tú, ay, es día 15, ya va a haber un nuevo diseño de Nora. Y en esta ocasión, pues me encantó. El próximo mes seguramente será uno de los diseños pequeños, pero mientras pues vamos pensando en cómo personalizar, así como estoy haciendo con Zelda, cambiando la tela, que es una tela que yo teñí, cambiando los colores, haciendo sustituciones, así como voy a idear nuevas maneras o nuevos enfoques para este nuevo diseño de Nora Corbett. Bueno, otra cosa que también hice en estos días fue, diría a Mar, un beso más, empezar una locura. ¿Qué me pasó? ¿Dónde está Yanni? ¿Qué hiciste con ella? Pues aquí estoy. Empecé también a finales de la semana pasada una nueva aventura que es este diseño de Heaven and Earth que se llama Beloved, es del artista Abel Sessler. Y yo había comprado este diseño de Heaven and Earth, lo adquirí el año pasado. Bueno, primero porque me encanta el diseño, me encanta el arte, me encanta el personaje, o sea, me encanta, ¿no? Me recuerda un poco, seguramente muchas y muchos lo recordarán conmigo, de la serie esta de Candy Candy, ¿se acuerdan del personaje este de dibujos animados? Y el personaje de Terry, ¿no? Entonces, no sé, como que tiene muchos significados, me da cierta nostalgia y en sí la estética del diseño me gusta muchísimo. Entonces, digo, yo compré el gráfico, son 27 colores porque es básicamente blanco y negro, aunque tiene muchas tonalidades de grises, y lo compré el año pasado con la intención de hacerlo. Lo comencé inclusive el año pasado, pero en una tela. Que compré aquí en la ciudad era una tela como de punto, como una especie de lugana, pero no era exactamente, no medía lo mismo de manera vertical que horizontal, era casi igual, pero al momento de estar dimensionando siempre traía una diferencia, entonces el diseño una vez bordado se iba a distorsionar, por lo cual digo, no tenía mucho empezado, mucho menos que esto, así que decidí pues dejarlo para más adelante y empezarlo en un futuro. Entonces se quedó este proyecto un poquito ahí almacenado, ¿no? Y ahora, hace algunas semanas, había estado viendo un video de, bueno, no, bueno, sí, videos de una flosstuber que se llama Pam, ella es una bordadora de Canadá.
Y también la sigo en su página de Instagram. Y regularmente nos comparte fotografías de un diseño que también es completamente así cubierto, como estos de Heaven and Earth, de la casa de Gecko Rouge. Gecko Rouge te vende no los gráficos, sino te vende los kits completos. Entonces me encantó, volvemos a lo mismo. O sea, yo sé que es un reto para mí personalmente hacer estos trabajos que son completamente cubiertos, pero si hay una estética, un dibujo, una pieza de arte que me llame la atención, pues bueno, hago lo posible por adquirir el gráfico, ¿no? Entonces, de Gecko Rouge había estado viendo de la... Hay una artista que se llama Medusa, Dollmaker, y ella tiene esta forma de plasmar sus dibujos, donde son colores muy, muy intensos, pero sobre todo la silueta femenina son como muy ricas en cuanto a la forma de sus cuerpos, o sea, sus caras son preciosas y como que te transmiten, o por lo menos a mí, me da me encanta esa estética, ¿no? Entonces, Pam de Canadá, quien había estado yo siguiendo, está bordando un diseño que es una brujita, ¿no? Pero digo, todas las mujeres que de Medusa Dollmaker tienen esta misma forma y estas mismas características. Entonces empecé ahí a buscar en la página de Gecko Rouge y de esta artista me encontré un diseño que me encantó. Bueno, tiene muchos que me encantan, unas sirenas preciosas y demás, ¿no? Pero hay uno que se llama Cosmic Lover, que dije, ese tiene que ser mío y tengo que bordarlo. Entonces decidí encargar el gráfico, bueno, el gráfico y el kit. Con los materiales se piden a Inglaterra, Gecko Rouge está en Inglaterra, entonces de aquí a, ¿qué les digo?, 3, 4 meses ya me llegará mi kit. Pero fue por eso que decidí volver a intentar trabajar en este Heaven and Earth, para empezar como a habituarme a estos trabajos de cobertura total, ¿no? De que van todos bordados. Entonces estoy tratando de buscar un poquito esa forma en la que puedo yo trabajar, ¿no? Es muy curioso porque yo hace muchos años que empecé a bordar y bueno, seguía los gráficos en revistas o gráficos en papel que adquiría. Y le comentaba a mi marido, le decía yo, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría que hubiera una especie así como de pantallita o de computadorcita donde cuando fueras a bordar pudieras tú seleccionar el símbolo y así fuera más rápido, ¿no? Entonces, claro que esto se lo yo platicaba a Carlitos hace 25 años, ¿verdad? Y ahorita ya nos alcanzó el futuro y resulta que, por ejemplo, estos gráficos que podemos adquirir o que nos venden en PDF, pues está el famoso programa de Easy Reader, donde puedes tú seleccionar el simbolito de cada color y ir marcándolos, ir avanzando y entonces digo, qué cosa tan maravillosa. No sé qué tanto yo avance con este tipo de proyectos, pero es una ventaja enorme el que puedas leer el gráfico de esta manera en tu tablet o en tu teléfono, donde por ejemplo, bueno, aquí se ve que está muy cochina mi tablet, pero donde por ejemplo seleccionas un color y ya puedes ir identificándolo. Y es una manera de trabajar que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho bordar por color. En realidad no tengo ninguna experiencia, no sé qué estoy haciendo con este tipo de bordados, porque es muy diferente, por ejemplo, bordar un proyecto de mirabilia o un sampler, donde te vas tú por motivos y vas, por ejemplo, aquí
Digo, esto es como muy claro el ejemplo. Yo agarré un color, es un solo color del vestido, este color como blanco, que en realidad no es blanco, es como un rosa muy pálido. Y me fui por todo el diseño y es un solo color. Y a mí me gusta mucho bordar así, bordar un solo color, este tono blanco y este tono negro. Y ya después ir rellenando, por ejemplo, muchas de las sirenas que hago de Mirabilia, el Renaissance Mermaid, la parte de su cola tiene como un color en todo el perímetro, entonces yo me sigo por todo ese color y ya después me es más fácil rellenar. Entonces me gusta mucho, o me he enseñado con el paso del tiempo, a bordar por colores. Claro que aquí pues no tendría que ser igual, ¿verdad? Porque tiene otra técnica. De entrada, yo bordo en mano. No utilizo bastidores, no utilizo aros, no utilizo nada de esto. Entonces aquí estoy utilizando un Q-snap, estoy utilizando el bastidor de pie que me fabricó Carlitos, que es similar a un Omanic. Entonces, bueno, mucho mejor porque me lo hizo mi marido santo. Entonces, y estoy bordando a dos manos, ¿no? Una por delante, una al frente y otra por la parte de atrás. Entonces, estoy como enseñándome a bordar o buscando la mejor manera de ir avanzando en este tipo de proyectos. Hasta el momento lo estoy disfrutando, me está costando trabajo, por supuesto, porque yo bordo de otra manera, yo tomo mi tela y en un solo movimiento meto y saco la aguja, ¿no? Y estoy nada más con esta mano, pues sosteniendo el tejido, ¿no? Entonces lo único que hago es que saco y meto, saco y meto. Entonces aquí con este tipo de bordados, pues no puedo hacer ese movimiento en una sola, sino que tengo que estar por la parte de arriba y por la parte de abajo. ¿Y por qué no puedo hacer ese movimiento? Bueno, estoy bordando este proyecto en una tela que es una Lugana 28. Sí, Lugana 28, que ya está premarcada. También el que ya estén premarcadas es una cosa maravillosa, porque digo, yo no acostumbro marcar mis telas, mis bordados cuando estoy haciendo mirabilias o cuando estoy haciendo chatelain o cuando estoy haciendo samplers, y me es muy fácil como ubicarme. Pero aquí pues estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí necesitas forzosamente tener marcado, ¿no? Digo, no es obligatorio, podrías hacerlo sin tener marcada la tela, ¿no? Pero sí es mucho más fácil. Y sobre todo para mí, que me gusta mucho bordar por color, pues ir avanzando con la tela premarcada, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, pues es tratando de encontrar como que mi forma para bordar de manera más cómoda. Inclusive en esta que es Lugana 28, estoy bordando con un solo hilo y estoy haciendo petit point o tent stitch o el medio punto, ¿no? Entonces la cobertura del tejido me gusta mucho, queda completamente cubierto, por ejemplo, en estas partecitas oscuras, inclusive en estas partes grises del fondo, pues la cobertura es muy buena. Entonces me está gustando mucho hacer este medio punto o petit point con una sola hebra en esta Lugana 28. Entonces voy avanzando y estoy trabajando por colores. Igual voy a trabajar una sola hoja y después voy a pasar a la siguiente y esperemos que me sienta a gusto. Y como les digo, este trabajo que me encanta y que estoy llevando a cabo es como preparación para cuando me llegue el kit de Gecko Rouge. Entonces, digo, mientras me entretengo, me divierto y disfruto el proceso, ¿no? Aquí me puse a hacer la cuadrícula del diseño, más o menos guiándome en lo que lleva cada hoja. Tengo entendido que en la página de Heaven on Earth o en el grupo puedes bajar estos cuadriculados. No estoy segura, pero bueno, yo me puse a hacerlo ahí rápidamente. Más que nada para tener como una idea de
qué es lo que va a llevar cada hoja, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues estoy trabajando en el primer folio y es únicamente esta esquina superior, ¿no? Entonces, ya después seguirá el ojo y parte de la nariz, cosa que me emociona mucho, pero sí, esa es mi nueva aventura. Nuevamente, les digo, no tengo todavía idea de lo que estoy haciendo. Me he puesto a ver algunos videos de organización, de la técnica de parking, pero a mí se me hace como una cosa todavía muy complicada. Les soy sincera, yo, como ahorita estoy bordando únicamente por colores, bueno, pues tengo mi cartoncito con los colores que voy llevando y voy avanzando así de esta manera. Tampoco he utilizado todos las agujas que luego van pre-hilvanando o van teniendo listas para ya nada más tomarlos. Como que voy así pasito a pasito, ¿no? No me presionen, no me presionen, porque ya es para mí bastante el estar bordando en un bastidor, a dos manos y bueno, ahorita ni siquiera haciendo la cruz completa, sino medios puntos, pero voy bien, voy bien. Les digo yo, no asusten al venadito. Entonces, pues les iré informando de mis avances en esta nueva aventura que como más decía, pues luego nos agarra la loquera y son como alegrías y vamos fomentando esta creatividad, ¿no? Entonces les digo que ahorita que había tenido estas semanitas tan ahí tensionantes, pues fue como una recompensa o como algo que dije, bueno, me voy a dar ese gusto, o sea, estos proyectos que tengo, que afortunadamente son muchos y que todos me encantan, o sea, es cuando como me dicen, ay, ¿cuál es tu preferido? Todos, todos tienen su belleza y todos me encantan. Y ahorita pues es la aventura, ¿no? El empezar a manejar una nueva técnica, dice el dicho, como dicen, a perro viejo no se le enseña nuevos trucos, entonces yo que tengo tantos años bordando de cierto modo, pues sí me da trabajo, pero a la vez como que me motiva a seguir adelante. Pero bueno, esperemos, esperemos. Y en cuanto me llegue el kit de Gecko Rouge, también se los mostraré y pues ya lo descubriremos juntos porque tampoco sé exactamente cómo voy a trabajarlo. Porque ese kit lo pedí con tela Lugana 25. También viene premarcada, pero creo que esa viene premarcada. Aquí los cuadritos son 10x10. La que me van a mandar, ellos manejan de la marca de DMC. Esta es Swigart. Y de DMC viene el conteo de 20x20. Entonces, y es 25 count la Lugana. Entonces es el cuadrito un poquito más chiquita. Digo, más grande, perdón. Entonces, si pretendo seguir con esta técnica del medio punto, a lo mejor tendría que estar usando, bueno, porque aquí estoy haciendo medio punto con dos hilos. Entonces, con la Lugana 25, pues voy a ver si también haciéndolo de esta manera, con medio punto a dos hilos, la cobertura que logro también es como esta, ¿no? Pero, pues bueno, ya en esas me viera. Y finalmente tengo también algunos planes y algunas compritas que hice estos días. Bueno, el kit de Gecko Rouge. Y compré estos. Ya tenía un par de estos hilos Solky de Gutermann. Estos hilos son muy utilizados por todas estas personas que utilizan para patchwork, para quilting, son hilos que son un poquito más gruesos y utilizan para todos estos proyectos, ¿no? De costura y de acolchado. Entonces, se han estado utilizando ahorita últimamente en punto de cruz.
a una sola hebra. Esto, este hilo, o sea, esta sola hebra, más o menos te equivale como a una y media hebra de DMC. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para telas como en este caso, que es un lino 36, que equivaldría a una Aida 18 aproximadamente. Y ya ven que siempre, como que a veces tenemos esa disyuntiva de en una Aida 18 utilizas un hilo de DMC o dos. A mí personalmente me gusta utilizar un hilo de DMC. Y queda el tejido no tan lleno como en el caso de Beloved, que aquí pues la idea es que todo vaya muy muy cubierto. Pero cuando estoy bordando en Aida 18 a un solo hilo, pues me queda un poquito ese efecto como de encaje, ¿no? Ese efecto del tejido un poco abierto, se alcanza a ver la tela. Pero cuando lo bordo la Aida 18 con dos hilos, que es lo que la mayoría de la gente prefiere, la mayoría de las bordadoras prefieren utilizar, para mí se me hace como muy grueso, como que la crucecita queda muy muy llena, ¿no? A mi manera de verlo, ¿no? O para mi gusto. Entonces, puede ser una solución para estos casos, porque estos hilos Solky, que son de algodón, no son tan delgados como una sola hebra de DMC, pero no son tan gruesos como dos hebras de DMC. Entonces, es como la medida idónea para bordar en este tipo de counts, que es la Aida 18 o el lino 36. Entonces, por eso he estado adquiriendo poco a poco estos colores, y hay en colores sólidos, hay matizados, hay una gama de muchos tonos. Aparte, esta bobinita son 200 metros, o sea que con una bobinita puedes hacer todo un diseño. Por ejemplo, ahorita que estamos muchas de nosotros bordando Death by Cross Stitch, podríamos a lo mejor con dos bobinitas terminar todo el diseño, ¿no? Serían 400 metros de hilo. Entonces, es como buscar estas nuevas opciones para utilizar como parte de nuestro bordado en punto de cruz. Yo inclusive uno de estas bobinitas la he utilizado para tensar mis cuadros cuando ya lo terminé. Ya ven que yo adquiero un pedazo de foam core y sobre eso tenso mi bordado terminado. Y me gusta utilizar este hilo porque es más grueso, ¿no? Entonces es mucho más fácil estar tensando o preparando mis bordados ya para enmarcar. Entonces son como muy versátiles. Y la idea que se me ocurrió es utilizando estos solkis, estos hilos, en una tela, en un lino 36, que les digo más o menos equivale a lo que es una Aida 18, estar utilizando uno de estos hilos para uno de los samplers que ya tengo. Este está muy de moda entre todos los bordadores, que es de Long Dog Sampler, que se llama Game of Swans. Este bordado tiene pues muchos colores. Dejen ver dónde viene. Viene muy muy colorido y me gusta mucho. Ni siquiera lo he visto. 2, 4, 6, 8, 10, 12 colores. Entonces, son de esta. Las tonalidades son muy bonitas, son como otoñales, como muy de colores cálidos, ¿no? Entonces yo había pensado, digo, bordar este diseño porque me encanta este sampler, pero hacerlo un poquito monocromático. O sea, no tener esta variación de tonos, sino únicamente utilizar este color o este quizá, que también es un tono, o sea, son tonos muy cálidos, muy otoñales.
y darle únicamente un toque con un color sólido, ¿no? Entonces, para hacer esta diferenciación entre el diseño, porque por ejemplo, yo puedo bordar todo este cisne en un solo color y este cisne, pero aquí donde se juntan o se sobreponen lo que es, por ejemplo, este nido y estas flores, aquí darles este diferente tono, ¿no? Sobre todo, sí tratando de, o sea, mi idea es hacer este diseño monocromático o con solo uno o dos colores y donde se sobrepongan dos diseños, poner un toque de color, ¿no? Diferenciarlos. Entonces, esa es la idea que tengo utilizando, digo, a mí lógicamente me encantan colores muy intensos en mi tela, pero en este caso tratar de respetar este aire tradicional de este sampler, entonces utilizaría un lino que ya viene así como envejecido, es Vintage Country Mocha, es un lino Edimburgo porque es Caon 36, y utilizar un solo, aquí se ve un poquito deslavado, un solo tono, ya sea este o este, que también es muy bonito, que viene como más rojo, y darle un toque de color oscuro, ¿no? En los diseños que se sobreponen. Entonces, esa es la idea que tengo, hacer este diseño de manera monocromática y únicamente darle un tono de color oscuro, ¿no? Estaba incluso pensando que podría ser en utilizando o estrenando mis hilos estos Etoile, no sé cómo se pronuncia, pero que tienen un poquillo de brillo, pero realmente es como muy sutil, entonces igual, miren qué bonito, ¿no? Se vería como para darle ese contraste en el tono sólido. Este, por ejemplo, también se ve precioso. Y así hacerlo monocromático con esta madeja principal como color principal, o esta, y que tiene una variación del color, pues un tanto cuanto sutil, que no alcanza a ser tan intensa como otras. Ah, pues por ejemplo aquí que tengo de las mías que pues yo combino colores olivo, amarillo, verde. No, esto se mantiene dentro de la misma gama de colores y únicamente buscándole un color muy oscuro que contraste, que le va más este, por ejemplo, o en el caso de esta combinación, este tono, ¿no? Tengo una madejita aquí de Victorian Modo, que vienen estas madejas y están teñidas, pero son madejas de algodón. Pero el teñido es muy muy sutil, ¿no? Entonces igual puede ser el tono oscuro que acompaña a esta, o en este caso a esta otra, ¿no? A lo mejor este es muy parecido a las dos madejitas con las que estoy jugando, por lo cual me gustaría más este y este. Este sería una opción para manejar nada más estos dos colores en todo el sampler, utilizando este como principal y este nada más como toque de color o como acento, o si no, este y este. Igual este como tono principal y este únicamente como acento de color. Entonces, en esas estoy. Es un diseño precioso, me encanta. Y lo bordaría en este lino 36, ¿no? Pero bueno, mi teléfono está como jugando chistoso con los colores, entonces ya también es, yo creo que señal de que ya me tengo que despedir. Yo que no tenía como muchas cosas que contar y compartir con ustedes el día de hoy, pero qué bueno que me acompañaron, que pudimos platicar un poquito de esto que nos gusta, que es el punto de cruz, las telas, los colores, los proyectos, y pues ahora lo que nos queda es bordar un rato. Porque sí, qué bonito es hablar de planes y de ideas, pero también es bonito verlas ya
hechas realidad, ¿no? Y nos vemos en el siguiente. Les dejo un beso, un abrazo, muchísimas gracias por todo el apoyo y qué alegría pertenecer a esta comunidad, ser parte de ella y fomentar sobre todo este arte que está muy vivo y nos llena cada día más. Les mando un beso. Bye bye.